¿Qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales. En esta ocasión les traigo un video más donde hablaremos del episodio 4 de la primera temporada de Prehistoric Planet. Así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar el video hasta el final. Ahora sí, comencemos. El cuarto episodio lleva por nombre Mundos Gélidos y nos sitúa en Norteamérica, en donde los dinosaurios deben sobrevivir a tan complicadas condiciones, como lo hace un pequeño dromeosaurio. Su denso plumaje le proporciona calor en tan friolenta región. Este depredador ha logrado sobrevivir 3 meses en completa oscuridad, pero ahora por fin llega la primavera y el sol comienza a salir después de mucho tiempo. Todos los animales deben aprovechar estos días cálidos. Es por eso que el dromeosaurio busca compañía para trabajar en equipo y poder alimentarse. Cerca de ahí, una manada de hadrosáuridos que pasan por este lugar año tras año tratan de llegar a nuevas praderas y conseguir vegetación fresca. Pero un reto para estos enormes herbívoros es el cruzar un río con agua descongelándose. Los líderes de la manada buscan un cruce seguro y ordenado, pero quien arruina sus planes son los dromeosaurios, quienes hacen que el resto de la manada entre en pánico y en su desesperación crucen el río sin orden alguno. Quienes corren más riesgo son las crías, pues ante tanto pavor sus padres los dejan atrás y deben cruzar por sí solas, y pocas veces lo logran. En esta ocasión, el río les ha servido el desayuno a estos depredadores. Río abajo, muchos animales se preparan ante la llegada de la primavera, entre ellos el ornitomimus. Pero todos estos son solo machos, quienes buscan un terreno apropiado para cavar y acondicionar sus nidos. Algunos ornitomimus recurren al robo para poder terminar de hacer sus nidos, esto con el fin de que cuando lleguen las hembras, escojan a los machos con mejores nidos. Más al norte, podemos observar a una manada de olorotitán. Estos grandes hadrosáuridos se dirigen a una región poco común, a una zona volcánica. Aunque sea un lugar peligroso, estos dinosaurios regresan aquí año con año, y la razón es para anidar, pues los volcanes mantienen la tierra caliente y esto a su vez funciona como incubadora. Semanas después, los huevos eclosionan. Sus madres los alimentan mientras están en el nido, pero a los pocos días la manada comienza a pastar a los alrededores y estas crías son cada vez más grandes. Pero una desventaja de estos lugares son sus estanques de agua, pues miles de mosquitos viven aquí y los hadrosáuridos, al tener una piel sensible, se ven acosados por estos mosquitos. Y los que corren más riesgo son los pequeños. La manada prefiere huir de estos mosquitos, y aquellas crías sobrevivientes serán las que lleguen a su adultez. Las tormentas eléctricas son muy comunes en Norteamérica, y estas suelen ocasionar incendios en los densos bosques. Por eso, todos los animales huyen de las llamas, pero para algunos, este caos es una excelente oportunidad de conseguir algo de comida. El troodóntido, quien es un cazador muy inteligente, está al acecho de las criaturas que tratan de escapar del fuego. Este depredador es muy ingenioso al momento de conseguir su alimento. Viajamos a la Antártida, donde los animales se preparan para la llegada del invierno. Esta familia de antarcopeltas regresan a su hogar bien alimentados, dispuestos a descansar. Pero estos dinosaurios han crecido y ya no caben los tres en la misma cueva. Ahora el antarcopelta sobrante debe buscar su propio refugio.
camina grandes distancias para encontrar su nuevo territorio, pero por fin lo ha conseguido. Localiza una enorme cueva, pero en este lugar cuenta con luz interior, pues miles de larvas de mosca de mantillo producen una luminosidad para atraer a sus presas, y esta luz acompañará a este antarcopelta en su nuevo hogar. El invierno llegó, y con él la nieve comienza a caer. La mayoría de los dinosaurios buscan dónde protegerse del frío, pero al menos no el Pachyrhinosaurus. Estos enormes herbívoros están en el bosque buscando alimento. En esta manada, los jóvenes machos luchan entre sí para posicionarse en un mejor estatus social, pero al macho dominante no le parecen estas luchas e impone su ley. Nadie lo quiere enfrentar, pues es más grande y con más experiencia en batalla. Pero este macho tiene una gran herida que pronto será una desventaja, pues un depredador está al acecho. Son tres Nanuxaurus, y solo su presencia alerta a la manada de Pachyrhinosaurus que salen del bosque y buscan terrenos abiertos para mantenerse a salvo, pues estos dinosaurios se unen y crean una barrera impenetrable. La tormenta de nieve empeora y consigo trae una tregua entre estos rivales. Pero al solo pasar la tormenta, la lucha se reanuda. La manada no permanece unida y sienten miedo. Por eso la fortaleza se desmorona y esta es la oportunidad que esperaba el Nanuxaurus. El macho dominante se ve cansado, no puede huir junto con la manada y es presa fácil para estos cazadores, quienes lo rodean y tras un breve enfrentamiento logran derribarlo y así obtener alimento suficiente hasta una nueva contienda por sobrevivir. Con esto termina el episodio Mundos Gélidos de la primera temporada de Prehistoric Planet. Este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado, ya saben que pueden dejar su buen like, sus comentarios y sugerencias. Además, los invito a suscribirse si no lo están y que activen esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal. Aquí en la descripción están mis redes sociales, por si gustan seguirme, escribirme y ver mi contenido. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Gracias por quedarte hasta el final y ver el video. Cuídense, mi gente. Adiós.